Bienvenidos a Congreso 2020, el espacio de TV Perú, donde usted puede conocer las propuestas de los candidatos que se presentan a las elecciones parlamentarias extraordinarias de este 26 de enero. Los mismos que han sido designados por sus propias agrupaciones políticas, las que a su vez participaron en un sorteo supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones, que determinó el orden en el que las 21 partidos y organizaciones que presentan candidatos a Lima pasan por estos estudios. Esto, por supuesto, en aras de cumplir con los principios de pluralidad, equidad y democracia con los que TV Perú pretende ayudar al elector, o asistir, mejor dicho, al elector, a emitir un voto informado. Vamos a presentarles a los candidatos y candidatas que nos acompañan hoy. Tenemos a Luis Cárdenas, número 6 de Somos Perú, Partido Democrático Somos Perú, bienvenidos. Esperanza Aide Villafuerte, número 10 de Juntos por el Perú. María Luisa Lanata Pino, número 17 del Partido Aprista Peruano. Y Maritza Berrocal, número 34 del Frente Amplio. Entonces, como siempre les recuerdo, comenzamos con una intervención inicial de 3 minutos en los que ustedes pueden, pues, emitir sus propuestas principales. Vamos a arrancar con Luis Cárdenas, número 6 del Partido Democrático Somos Perú. Adelante. Tengan ustedes muy buenas tardes. Te saluda tu amigo Lucho Cárdenas, candidato al Congreso por el Partido Somos Perú. Y voy con el número 6. Hablar de Somos Perú es hablar de un partido limpio, de un partido que no está manchado con la corrupción, un partido que ha vivido de cerca el problema de la población. Es por ello que todos los candidatos al Congreso de Somos Perú hemos firmado un compromiso de renunciar a todos aquellos privilegios que han tenido los congresistas por tantos años, y el motivo por el cual han sido el rechazo total de la población. Y desde Somos Perú tenemos una enorme tarea de reconciliar a la clase política con el pueblo. Y lo primero que vamos a hacer es desaparecer la inmunidad. Basta ya de esta prerrogativa, que para lo que ha servido es para blindar a los delincuentes y corruptos por tantos años en el Congreso. Todos somos iguales ante la ley. Si alguien cometió algún delito o alguna falta, que asuma las consecuencias. Nunca más a la inmunidad. El segundo punto, vamos a reducir los sueldos. Y no solamente el de los congresistas, sino el de los altos funcionarios y ministros de gobierno, porque estos deben estar acorde a la realidad nacional. El tercero, vamos a reducir el resguardo policial que tienen los congresistas y que estos pasen a disposición de sus respectivas unidades, que es ahí donde nos necesitamos, porque en la calle nos están matando por un celular, por un reloj. Ahí deben estar los efectivos policiales, no en el Congreso. Y el cuarto, vamos a renunciar a los gastos de instalación. No puede ser posible que por ir al Congreso, por llevar una computadora, por llevar una laptop, por llevar libros, los congresistas cobren 15.600 soles. Si todos renunciamos a ese pago, tendríamos un ahorro de casi 2 millones de soles. Que esto serviría para construir colegios, para mejorar infraestructura escolar, para más losas deportivas que tanto lo necesita el pueblo. Y no solo eso, mi compromiso es de renunciar a todos estos privilegios en favor de todos los peruanos. Es por ello que este 26 de enero marca el corazón y escribe el 6 de Somos Perú. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con Esperanza Aide Villafuerte Torres, número 10 de Juntos por el Perú. Adelante, 3 minutos. Hola, soy Esperanza Villafuerte. He vivido con discapacidad desde niña y he aprendido, gracias a que mis padres se negaron a rendirse, a afrontar todos los retos hasta quemar mi último cartucho. Y esas personas, así como yo, que representamos a toda la diversidad peruana, nos hemos convocado en Juntos por el Perú. Nosotros, como opción política, somos el partido de la gente. Nuestra visión es elementalmente
insistir en que hay que fortalecer todos los sectores, justicia, salud, educación, trabajo, pero para todos con igualdad. Yo he crecido, como les comentaba, como te comentaba, con discapacidad desde que soy una niña y me hice profesional, tengo estudios de maestría, he trabajado más de 25 años defendiendo y promoviendo los derechos de las personas con discapacidad y estoy, soy empleada pública casi 20 años, tengo formación en gestión pública y he estado conectada con mi comunidad de las personas con discapacidad por todo este tiempo. Querer representar a una comunidad es muy importante, pero para hacerlo, desde mi experiencia ante otras instancias, es importante trascender tu propia discapacidad y entender, asumir el amplísimo universo, la diversidad del colectivo, de un colectivo, entender la naturaleza de la vulnerabilidad, qué es lo que nos hace vulnerables, qué nos hace menos felices, qué nos excluye, cómo nos excluye esta ciudad, cómo nos excluye este gobierno y empezar a tomar todas las previsiones para avanzar en un camino inclusivo, que es el mismo que tú recorres todos los días, usar el transporte. Quedan 30 segundos. Y que nada sea sobre nosotros se haga sin nosotros. Le quedan todavía 22 segundos si quiere terminar. ¿Cómo? Continuamos entonces. Vamos a darle la palabra a María Luisa Lanata, número 17 del Partido Aprista Perón. Adelante. Pueblo peruano, el desarrollo de un país se mide por el nivel cultural de sus habitantes. Soy Mari Lanata, candidata con el número 17 al Congreso de la República por el glorioso e histórico Partido Aprista del Perú. Si bien soy licenciada en Relaciones Públicas con maestría en Periodismo, les puedo decir que mi práctica del ballet y así como la convivencia de mascotas desde muy temprana edad marcaron mi vida y se convirtieron no solamente en mi pasión, mi vida, sino en mi fuente de trabajo. Como maestra y bailarina profesional de ballet, me siento muy orgullosa y honrada de haber representado al Perú en los teatros más importantes e imponentes del Perú y del mundo. Así también estoy muy segura que tanto los niños como los jóvenes pueden desarrollarse en el mundo del arte con mucho profesionalismo y en forma muy exitosa. Soy una mujer muy comprometida con la cultura en todos sus niveles y voy a proponer que en todos los colegios emblemáticos del Perú a nivel nacional se desarrollen los talleres de ballet, música, teatro. También voy a pedir la creación de los conservatorios de música en estas sedes educativas. También voy a exigir el restablecimiento del curso de educación cívica, que es tan importante para la formación de las personas, y que ésta se enseñe desde los niveles de la temprana y edad. ¿Para qué? Para que los niños y jóvenes aprendan a convivir con respeto, para que tengan el sentido de distinguir lo bueno de lo malo en todos sus niveles y a destacar su convivencia con valores morales. Ahora bien, el Ministerio de Cultura debe descentralizarse para que todos los peruanos conozcan y defiendan nuestro patrimonio cultural y también que todos tengan acceso a las diferentes expresiones artísticas que el Ministerio desarrolla mediante sus escuelas de formación artística temprana y superior. También les digo que como entrenadora canina de Agility, soy una defensora de los derechos de los animales y también soy defensora de las especies proclives a la extinción. Soy muy responsable y defensora y difusora de la tenencia responsable de los animales. Dirijo Animal Perú, que es mi organización que va dirigida a la defensa de los derechos de los animales y también desarrollamos campañas de sensibilización en las personas. Ahora sí, también les digo, el APRA siempre ha sido el primero en impulsar el desarrollo cultural en nuestro Perú. Fue el creador del Ministerio de Cultura. También ha hecho el Gran Teatro Nacional, que es un gran orgullo para todos los peruanos a nivel mundial. Y también ha sido el creador de los colegios emblemáticos a nivel nacional. Tengo más de 40 años vinculados al mundo del arte y de la cultura y también
Yo veo con gran asombro que en este gobierno hemos tenido ya 9 ministros de Cultura, lo cual convierte a esta entidad en uno de los más vulnerables del sector. Gracias, Maritza Berrocal, número 34, el Frente Amplio, sus 3 minutos iniciales. Soy Maritza Berrocal, microempresaria gráfica con 25 años de experiencia en el sector. Edito libros y revistas. Administradora de oficio y con estudios en gestión de gobiernos locales y gestión deportiva. Soy nadadora de aguas abiertas y he sido reconocida como campeona nacional de acuatlón 2019 por la Federación Peruana de Triatlón. Hago voluntariado de limpieza de playas y cuidado del mar. Soy militante y fundadora del Frente Amplio y es la primera vez que me presento a este cargo congresal. Soy también, formé parte de la primera promoción de mujeres paracaidistas del ejército, lo cual me llena de orgullo y me reafirma mis sentimientos con la patria. En el congreso anterior, el Frente Amplio, a través de su bancada, presentó varios proyectos de leyes. Una de ellas acerca de la reducción del consumo de plástico, la ley marco del cambio climático, la ley para proteger las cabeceras de cuenca, ahí donde nacen los ríos. Hemos luchado por el cierre del Congreso, escuchando la voz de la gente. Hemos defendido los derechos de los trabajadores. El Frente Amplio va a continuar con la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos de la gente, la construcción de un país digno y justo para todos y todas. En ese camino, el Frente Amplio y yo proponemos el proyecto de ley de promoción de microempresas y emprendimiento para mujeres cabezas de familia, o sea que son madre y padres a la vez. Este proyecto de ley comprende programas de microcrédito para estas emprendedoras, capacitación profesional, técnica y asesoría empresarial, acceso al mercado a través de las compras estatales, organización de cunas y guarderías para que las mujeres trabajadoras, emprendedoras, puedan compartir su jornada de trabajo con sus responsabilidades de madre y cabeza de familia. En el Perú son miles y miles de mujeres, principalmente jóvenes, las que asumen las responsabilidades de la economía y del hogar, sin acceso al trabajo, con jornadas de más de 8 horas, sin derechos, con inseguridad, con discriminación muchas veces y violencia que enfrentan en la calle y en sus hogares. Para ellas es este proyecto de ley del Frente Amplio. Muy bien, vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Como ustedes ya saben, es una presentación libre, un tema libre, en el cual pueden también comentar las propuestas de otros partidos, incluyendo quienes nos acompañan también esta tarde. Vamos a comenzar con Luis Cárdenas, del Partido Democrático Somos Perú. 3 minutos. Desde el Congreso voy a luchar por una jubilación digna y honesta para todos los jubilados del Perú. Solo en el Perú ser jubilado ya es un dolor de cabeza, mientras que en otros países es la tranquilidad y poder disfrutar de una pensión digna. Amigo, cuando te jubiles, ¿sabes cuánto es lo que vas a percibir? 415 soles. Divide este monto en 30 días. Son 13 soles diarios en la cual tienes que tomar desayuno, almorzar y cenar, luego de haber aportado tantos años a la ONP. ¿Con qué pagamos la luz, el agua, el teléfono, el gas? Es un insulto lo que reciben los peruanos. Y yo voy a proponer que una pensión mínima sea de 615 soles. Lo vamos a aumentar en 200 soles. Y yo creo que los peruanos podríamos tener una jubilación digna y podríamos vivir con esto, luego de haber aportado más de 30 años a la ONP. Y no solo eso. Vamos
a reducir los años que nos solicitan para la jubilación. Actualmente es de 65 años para que tú te puedas jubilar. Pero ustedes saben, ¿cuántos años es la esperanza de vida en el Perú? Es de 74 a 73 años. Estamos hablando que una persona que se jubila puede cobrar a 7 a 8 años solamente y poder disfrutar de este monto. Yo voy a proponer que se reduzca a 60 años y así las personas podamos disfrutar de una jubilación digna después de haber aportado tantos años a la ONP. Y no solo eso, vamos a combatir a todas estas AFPs abusivas, que lo primero que hacen es cobrar su comisión. Esto se acabó, basta ya de esto. Vamos a hacer una evaluación. Si en el transcurso de los años vemos que han habido ganancias, es ahí donde recién van a poder cobrar su comisión. Antes no. Y vamos a dejar en potestad de todos los afiliados que puedan ver dónde puede ir ese dinero. Las AFP pagan entre 2 a 3% de intereses, mientras que una caja municipal está pagando casi el 7%. Este abuso se debe de acabar. Es el compromiso de tu amigo Lucho Cárdenas. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con Esperanza de Villafuerte, número 10 de Juntos por el Perú. 3 minutos de tema libre. Bueno, seguimos conversando y te comento que ningún contexto plano, populista, donde sea igual cumplir o no cumplir la ley, aunque no cumplir implique pagar una multa, va a favorecer ningún progreso. Primero que nada, tenemos que fortalecer los sistemas de sanciones e infracciones y yo propongo que en una gestión inclusiva, legislativa, una gestión legislativa inclusiva, tenemos que modificar el capítulo de sanciones que deja en libertad a no solo al sector público, sino al sector privado de cumplir o no cumplir las obligaciones que tiene el Estado de fortalecer y lograr la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Somos más de 3 millones de peruanos y más de 900 mil en edad escolar no asisten a ningún colegio. Yo hice los 4 últimos grados de la primaria y toda la secundaria en una escuela como la de tus niños. Y yo era la única alumna ciega y además era esto que ahora se llama educación inclusiva me ayudó a encontrar, a conocer hacia dónde debo cambiar la relación con mis compañeras sin discapacidad, con los primos, con los hermanos, con otros niños de mi edad que crecían, me hizo encontrar los referentes, porque es importante querer cambiar, pero es también importante poder encontrar hacia dónde vas a cambiar, cuál es tu realidad deseada. Entonces, nosotros proponemos que necesitamos, además de fortalecer las sanciones y las sanciones a las infracciones por no cumplir la ley para todos, no solamente para los homicidas, es para todos, los funcionarios, todos tienen que cumplir la ley. Y también tenemos que fortalecer una administración social de la ciudad. No podemos incluir a nadie en una ciudad tuburizada, desordenada. Tenemos que mejorar el acceso a los espacios públicos, el acceso al transporte. Es el colmo que de un sistema metropolitano solo hayan de más de 200 buses, solo 23 buses accesibles. Tenemos una brecha de inclusión que salvar y eso lo tenemos que hacer cuando se oyen nuestras voces, estando representados en el Congreso. Muy bien, gracias Esperanza Villafuerte. Continuamos con Mari Lanata, número 17 del Partido de Aprista Perón. Adelante. Gracias. Mis propuestas están basadas en lograr el desarrollo de las personas, elevando su nivel cultural en
basándose en la educación al alcance de todos, tanto escolar como universitaria y técnica, donde prime la educación cívica, la educación alimentaria, el fomentar las artes, el fomento de la lectura y también la protección de las mascotas. Mi primera propuesta es la de modificar la ley del Ministerio de Cultura para descentralizar sus funciones a través de las regiones, porque no se puede permitir que se administre la cultura detrás de un sillón en la capital, con burócratas que son insensibles a la cultura y al arte de nuestro Perú. La segunda propuesta está dirigida directamente al quehacer artístico en las escuelas, principalmente en el nivel primario, ya que es la edad en la cual a los niños se les forman los hábitos y también se les desarrolla el espíritu del gusto a la música, al arte y a la expresión corporal. Mi tercera propuesta está relacionada con el fortalecimiento de las escuelas de formación artística a nivel nacional, llámese Escuela Nacional de Ballet, Escuela Nacional de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música, y también a crear espacios de expresión artística y cultural. Para ello, voy a exigir y revisar las leyes ya existentes para mejorarlas y se cumplan, como la ley 28.131, que es la ley sobre los artistas y ejecutantes, ley que es un verdadero canto a las sirenas, ya que los artistas no tienen seguro social, no tienen pensión previsional, ni tampoco pago de horas extras, lo cual están bien vulneradas todos sus derechos. También voy a exigir la revisión de la ley 3047, que es sobre la protección y bienestar animal, que no se cumple, ya que las penas por maltrato animal no se dan nunca y los dueños de las mascotas tienen que sufrir la insensibilidad de las autoridades. Así también voy a exigir la revisión de la ley 3853, que es la democratización del libro y fomento a la lectura. No voy a permitir que se perjudique a los estudiantes universitarios que en estos momentos ven vulnerados sus pretensiones de continuar los estudios, ya que en forma arbitraria la SUNEDU está cerrando estos centros universitarios. Pero se supone que el gobierno debe vigilar una educación eficiente, pero en lugar de incentivar la educación de calidad, lo que hace es cerrar las universidades. Que el curso de educación cívica se enseñe la importancia del cuidado de una mascota en el hogar, el buen trato, la forma de llevarlas, de convivir con ellas, porque estamos nosotros para apoyar a nuestras mascotas. Así también yo seré la voz que exija que los... Gracias, candidata Lanata. Continuamos con Maritza Berrocal, del Frente Amplio, número 34, 3 minutos de propuesta libre. Adelante. Continuando con nuestras propuestas, vamos a retomar el proyecto de ley para el manejo integrado de las zonas marinas costeras del Perú, para su protección, recuperación, mantenimiento y aprovechamiento. Casi el 70% de la población vive en ciudades y las principales ciudades se encuentran en la costa. En los últimos años, el nivel del mar ha crecido y se prevé que de acá a 50 años debe llegar a un nivel de un crecimiento de 40 a 50 centímetros. Preocupante, ¿no? Esto se produce por la dilatación térmica o el aumento de la temperatura del agua, del mar, por la acumulación de los rayos del sol y por el deshielo de las zonas polares y de nuestras montañas. Por lo tanto, genera inundaciones que ponen en riesgo la vida de las familias y de las viviendas. La ley debe actuar sobre este problema. ¿Cómo? Brindando protección a las ciudades y a la población del litoral. ¿Para qué? Para prevenir posibles inundaciones. Proteger las costas de la contaminación y las amenazas del cambio climático. Limpieza de los ríos del Perú. ¿Se imaginan ustedes volver a tener un río Rímac y un río Chillón limpios, con vida marina? Manejo adecuado de las especies marinas, protegiéndolas de la depredación. Creación de una comisión que reúna, integre a todos los sectores para que construyan juntos un plan rector. El mar es un bien y debemos protegerlo. Asimismo,
vamos a presentar un proyecto de ley que tiene que ver con la incorporación, promoción y la práctica del deporte masivo como política de salud pública. Buscamos generar salud con el deporte y en una sociedad sana. Nuestra población está afectada por enfermedades originadas principalmente por el sedentarismo, el estrés y los alimentos industrializados. Proponemos un estilo de vida sustentada en la salud preventiva, la alimentación saludable y la vida sana con deporte. La ley comprende construcción de infraestructura deportiva para la población, campañas de promoción e incentivos para que la población practique el deporte, identificar zonas de práctica y de eventos deportivos. Gracias, gracias. Vamos a continuar entonces. Esa es la parte final. Les pido que sean, hagan uso de la síntesis para regalarnos 30 segundos de reflexión final y que los electores pues puedan hacerse una impresión general de su candidatura. Vamos a comenzar con Luis Cárdenas, número 6 del Partido Democrático Somos Perú. 30 segundos. Nosotros los peruanos tenemos el poder de elegir bien. Es momento de renovar la política. Basta ya de lo mismo, de aquellos partidos políticos que estuvieron en el último Congreso y que votaron a favor de la vacancia del presidente Vizcarra. Este 26 de enero, vota con el corazón. Marca el corazón de Somos Perú y escribe el número 6 de tu amigo Lucho Cárdenas. Muy bien, continuamos con Esperanza de Villafuerte, número 10 de Juntos por el Perú. 30 segundos. Las ciudades accesibles, amigables y seguras son tu ciudad. Son una ciudad para todos. Este 26 de enero, vota con esperanza. Marca JP de Juntos por el Perú y escribe el 10. Dame la oportunidad de representar a mi comunidad. Muy bien, continuamos con María Luisa Lanata, número 17 del Partido de Aprista, 30 segundos. Soy María Lanata, candidata del Partido del Pueblo en la Aprista peruano, con el número 17. Soy una persona honesta, responsable, profesional, tengo las manos completamente limpias y voy a representarte en el Congreso para hacer valer tus derechos como ciudadano a una educación sin distinciones, en donde se resalten los valores, la vida con dignidad, el respeto a las personas y a las mascotas. Por eso, este 26 de enero, marca la estrella y escribe el 17 de Mari Lanata. Marisa Berrocal, número 34 del Frente Amplio. Adelante con sus 30 segundos. Estos proyectos se pueden ser posibles si contamos con recursos. Y los recursos los vamos a tener si es que derrotamos a la corrupción. Si es que prohibimos las evasiones de impuestos, las exoneraciones tributarias, los sobrecostos, las malas obras, las coimas y los privilegios. La corrupción nos roba a todos los peruanos. Salud, educación, vida. Yo soy del Frente Amplio. Marca la flor y escribe el número 34. Soy Maritza Berrocal. Les agradezco a todas y todos su presencia en esta sesión de Congreso 2020. Les recuerdo a los electores a quienes hemos escuchado hoy. Luis Cárdenas, del Partido Democrático Somos Perú, con el número 6. Esperanza y de Villafuerte, de Juntos por el Perú, con el número 10. María Luisa Lanata Pino con el número 17 del Partido de Aprista Peruano y Maritza Berrocal con el número 34 de Frente Amplio. Gracias otra vez. Les agradezco también a los televidentes que nos acompañen para informarse, además con la gran diversidad de candidatos que estoy seguro ustedes van a poder formular un voto informado, consciente, para efectivamente pues, tener un mejor parlamento a partir de los primeros meses de este año. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más Congreso 2020 y conoceremos a otros 4 candidatos más. No se muevan. En Congreso 2020, el programa para conocer a los candidatos al Congreso de la República. Los candidatos que participan en esta edición han sido elegidos por sus propias agrupaciones políticas y responden además a un sorteo que ha contado con la veeduría del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, TV Perú cumple con su labor
de informar de manera equitativa, plural y democrática para que el próximo 26 de enero usted pueda emitir un voto responsable y bien informado. Vamos a conocer a continuación a los candidatos que nos acompañan en esta edición. Son cuatro, los vamos a nombrar de izquierda a derecha. Nos acompaña el candidato por Perú Patria Segura, Martín Cone Fulci, con el número 17. También nos acompaña el candidato del Partido Político Contigo, César Matías Peñalosa, con el número 27. También nos acompaña por el Partido de Acción Popular, Juan Antonio Gálvez Asencio, con el número 19. Y finalmente, Claudia Eugenia Cornejo Mome, del Partido Morado, con el número 10. Un poco vamos a explicar la mecánica. Son tres segmentos de 2 minutos, el primero y segundo segmento, y el tercer segmento son de 30 segundos para poder dar un mensaje final. Vamos a iniciar entonces esta primera ronda de 3 minutos para dar a conocer las propuestas más importantes con Martín Cone Fulci, del Partido Perú Patria Segura, con el número 17. Tiene 3 minutos. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Martín Cone y le traigo los saludos de nuestro líder fundador de Perú Patria Segura, Renzo Rayardo Barreto, que postulamos la seguridad del nombre del partido Perú Patria Segura. Pues bien, el tema va a ser de tiempo 1 año y 4 meses, por lo cual planteamos cosas concretas. En primer lugar, punto número 1, planteamos la creación de la Comisión Ordinaria de Seguridad Ciudadana. Esto es la comisión que tenga pues capacidad legal para aprobar proyectos de leyes. En este momento falta una articulación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y los alcaldes que no trabajan en conjunto. Cada 3 meses esta comisión va a pedir un informe trimestral para que las autoridades puedan articular esfuerzos y dar informes al Congreso de la República. Por otro lado, exhortamos al señor Presidente Constitucional de la República para que presida el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASET, porque a más alta investidura política tiene que darse de resultados del tema. Por otro lado, creemos que un Estado sin planificación no avanza. El Estado tiene escasos recursos, por lo que planteamos también la creación de la Comisión Ordinaria de Planificación Nacional, la cual va a coordinar con el CEPLAN, que es el Centro de Planificación Estratégica del Estado, para que el Estado tenga planeamiento estratégico. En este momento, la planeación se hace a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero desde una óptica de punto de vista presupuestal. Creemos que eso es un error. Creemos que las 34 políticas públicas del Acuerdo Nacional deben ser vinculantes, es decir, deben ser de obligatorio cumplimiento. Y esta Comisión Ordinaria de Planificación Nacional coordinará con el CEPLAN para que el Estado planifique mejor. Tenemos, señores, escasos recursos. Dichos recursos tienen que materializarse en la satisfacción de cada sector que conforma el Estado. Seguridad y planificación son temas muy importantes y vamos a procurar modificar el reglamento del Congreso de la República para crear la Comisión 25, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, y la Comisión 26, que es la Comisión Ordinaria de Planificación Nacional. Son dos temas muy importantes que nuestro partido lo piensa así y lo va a sugerir así. Es muy importante que nuestras funciones estén enmarcadas en el reglamento del Congreso y es lo que podemos ofrecer. Más allá del reglamento del Congreso no podemos ofrecer, no podemos ofrecer proyectos con iniciativas de gasto, no podemos modificar ministerios de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Es un periodo corto de las legislaturas ordinarias. Por lo tanto, lo que se puede hacer está basado en el reglamento del Congreso. Tanto la seguridad ciudadana como la planificación son dos pilares importantísimos que están en nuestro plan de nuestro partido político Perú Patria Segura. Acuérdense marcar la S de la seguridad y Martín Cone, un servidor de ustedes. Bueno, ha finalizado entonces su tiempo el candidato de Perú Patria Segura, Martín Cone, con el número 17. Es momento de escuchar las propuestas más importantes del candidato del partido político Contigo, César Matías Peñalosa, número 27. Tiene también 3 minutos. Muchas gracias. Un saludo a todo el país. Saludo la presencia de mis colegas que postulan al Congreso de la República buscando esta oportunidad para poder servirle al país y no servirse de ella. Por lo tanto, la política y participar nos invita a ser muy convincentes. Un político tiene que tener una convicción. Participar en las elecciones congresales, municipales o un gobierno regional o a la propia presidencia de la República no es una ilusión ni es un sueño. Son convicciones de representar para poder llevar
el engrandecimiento de nuestro país, estamos proponiendo de llegar con el voto de confianza que nos dé el pueblo, tratar el tema de educación que es fundamental para el desarrollo económico y el sostenimiento que debe tener todo país. Hay que aprender de los países que desarrollan cuando apuestan por educación. Y para apostar en educación se tiene que contar con la voluntad política. Si desde el presidente de la República, del Congreso de la República, de los señores ministros, no existe voluntad política para poder cambiar la estructura, el sistema educativo de nuestro país, créame, esto no va a funcionar. Somos los últimos en educación en el mundo. ¿Qué hacemos? Soy maestro de carrera, conozco la realidad. Tengo 25 años trabajando en educación. Los maestros, el Estado tiene con los maestros una deuda social y vamos a proponer desde el Congreso de la República para que se les cancele, se les pague la deuda social sin que esta vaya a un proceso judicial. Lo otro, ojalá Dios permita y que esto sea escuchada por el Parlamento, por el presidente de la República y por quien corresponda. Es tiempo de dignar, de dignificar, de honrar el trabajo que hacen los maestros en el Perú, en la costa, en la sierra y en la selva. Es tiempo de contar con un hospital magisterial. Ojalá el presidente de la República y quienes nos logren escuchar puedan hacer eco de lo que estamos proponiendo, donde no solamente pueda atenderse el titular, sino también su cónyuge, sus hijos, y que esto también alcance a sus padres, como lo tiene la Policía Nacional y los buenos amigos de la Fuerza Armada. Por lo tanto, hay que trabajar en infraestructura, hay que tener psicólogos en los colegios. Los maestros cuando se jubilan con 2.000 soles en un sueldo mínimo, luego tienen que percibir una pensión mísera de 1.000 soles. Por lo tanto, no estamos de acuerdo que después de haber dado tantos años de su vida al Magisterio Nacional, cualquier gobierno de turno tenga que maltratarlos. No, basta ya. Tenemos que dignar, tenemos que honrar a los maestros del Perú y por lo tanto asumo el compromiso pleno con el país, con el Magisterio Nacional, de cumplir nuestras propuestas. Bueno, culminado entonces su tiempo, muchas gracias por estos planteamientos. César Matías Peñalosa, el número 27 del partido político Contigo. Es momento de escuchar las propuestas más interesantes del tercer participante candidato al Congreso de la República por Acción Popular, Juan Antonio Gálvez Asencio, número 19. Tiene también usted 3 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, vecinos de Lima. Soy Juan Gálvez, candidato al Congreso de la República por Acción Popular. Agradezco al programa Congreso 2020 por darnos la oportunidad de presentar nuestras propuestas a los ciudadanos de Lima. Quiero anunciar 3 propuestas principales. La primera de ellas, la renovación por tercios del Congreso. Los ciudadanos elegimos a los congresistas. Los ciudadanos llevamos al Congreso de la República a los congresistas. Y así como los elegimos, creo que también deberíamos tener la autoridad para poder revocarles el mandato. Así como se puede revocar el mandato a alcaldes, así como se puede revocar el mandato a los gobernadores, también se le debería poder revocar el mandato a los congresistas. La renovación por tercios consiste en eso, en revocarle el mandato a los congresistas por un deficiente ejercicio de funciones o porque hayan defraudado la confianza de sus electores. A mitad del mandato legislativo, es decir, a los 2 años y medio, se puede renovar el Congreso de la República para recomponerlo y tener un mejor funcionamiento del mismo. La segunda propuesta tiene que ver con la representación de los CONOS en el Congreso de Lima en lo que respecta a lo que es Lima Metropolitana. Como sabemos, a Lima Metropolitana le corresponden 36 representantes en el Congreso de la República. Pero si vemos la composición del Congreso en los últimos años, vamos a ver que la representación efectiva de los CONOS de los distritos más populosos de Lima ha sido casi siempre nula. Tenemos que cambiar eso, tenemos que variar la forma de cómo se elige a los representantes de Lima. No puede seguir eligiéndose como un solo distrito electoral único. Propongo que los congresistas por Lima sean elegidos en 4 distritos, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Oeste, y se asigne la cantidad a cada uno de esos nuevos distritos en función a su volumen electoral. De esa manera, se van a elegir congresistas que puedan representar efectivamente
a los distritos más populosos, como por ejemplo San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho cuenta con una población electoral de 750.000 electores, de un total de casi 8 millones en Lima, casi el 10%. Por el volumen electoral le correspondería tener de 3 a 4 congresistas, pero vemos que casi nunca se ha cumplido ese parámetro. Eligiendo de esta forma a los representantes al Congreso de la República por Lima, vamos a tener representantes directos de cada una de esas jurisdicciones que puedan dar o emitir leyes en beneficio de sus electores. La tercera propuesta tiene que ver con la remuneración de los congresistas. Ya lo anuncié ayer en un programa y es simple. Sueldo máximo, 10 sueldos mínimos vitales, 14 sueldos al año y ninguna gollería adicional. Ha culminado su tiempo el candidato de Acción Popular, Juan Antonio Gálvez Asencio, con el número 19. Vamos ahora con la última candidata en esta primera ronda, Claudia Eugenia Cornejo Mome, del Partido Morado, con el número 10. Tiene usted 3 minutos para dar sus propuestas más importantes. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Cornejo Mome, candidata del Partido Morado con el número 10. Y el día de hoy quisiera hablarles de un tema que es muy importante y muy cercano para mí, que es la salud en el Perú. Como ustedes saben, una de las grandes reformas pendientes en nuestro país es la reforma del sistema de salud. Pero eso no quiere decir que este Congreso, que va a ser corto, no pueda tener medidas concretas para mejorar la atención de los ciudadanos de Lima y de todo el Perú. Déjenme mencionarles 4 que a mí me parecen muy importantes. Una tiene que ver con medicamentos. Ahí nosotros lo que proponemos es una plataforma unificada del Ministerio de Salud a manera de poder negociar mejor la compra de medicamentos y que las farmacias de los hospitales estén mejor abastecidas. Un segundo aspecto que es sumamente importante tiene que ver con la fiscalización. Y en ese sentido su salud tiene que tener un rol fiscalizador mucho más importante que permita que la calidad de la atención de los centros de salud sea pertinente y sea digna, que es lo que todos los ciudadanos pedimos. Otro aspecto sumamente importante tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo es posible que solamente los psiquiatras puedan participar de los programas que provee el Estado en este tema que es fundamental? Una propuesta que nosotros tenemos como Partido Morado es poder incluir psicólogos dentro de los programas de salud mental que propone el Estado a toda la ciudadanía. Y finalmente, un aspecto que tiene que ver con la meritocracia en la gestión de la salud. Y eso es un aspecto muy importante, que los concursos sean transparentes, que verdaderamente las personas que trabajen en el sector salud estén ahí justamente por su mérito, por su trayectoria, porque están verdaderamente muy bien preparados. Otro tema que quisiera mencionar que es muy importante es el tema de violencia contra la mujer. Lamentablemente, el último año hemos visto un crecimiento alarmante en la cifra de feminicidio y solamente en lo que va del año hay más o menos alrededor de 3 feminicidios. Esto es algo que nosotros tenemos que parar y para eso tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la atención de las mujeres víctimas en las comisarías y en los centros de emergencia mujer. Esta es una propuesta que nosotros tenemos como partido y es parte del compromiso que tenemos de poder trabajar justamente por las mujeres del Perú, por los jóvenes, que lo que queremos es mayor igualdad de oportunidades. Lo que queremos es vivir en una ciudad y en un país donde nos sintamos seguras, que es algo que no tenemos el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos entonces las propuestas de Claudia Eugenia Cornejo Mome del Partido Morado con el número 10. Hemos culminado esta primera etapa, este primer bloque. Tenemos un segundo bloque. También tienen 3 minutos para poder compartir con el público sus principales iniciativas de llegar al Congreso en las próximas elecciones. Vamos a iniciar nuevamente esta segunda ronda con Martín Cone Fulci del Partido Patria Segura, número 17. 3 minutos. Lo escuchamos. Relaciones civiles militares en el Perú. En nuestro país, nuestra constitución política, en el artículo 171, establece que las Fuerzas Armadas participan del desarrollo socioeconómico del país. Sin embargo, pensamos, como grupo político, como partido político, desarrollar normas de desarrollo constitucional a efectos de concretizar esto. Creemos de la necesidad de dar la ley de compensación industrial offset del sector defensa. Lo explico brevemente. Consiste, por ejemplo, en que se tiene que modernizar la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas y se va a compensar, no un gasto en defensa, sino hay que entenderlo como una inversión para el desarrollo, que el proveedor extranjero va a compensar, va a devolver la inversión en un 60, un 80%
directamente con el bien que se ha adquirido o en forma indirecta, es decir, se va a compensar al mundo civil. Mientras por un lado yo fortalezco mi defensa nacional, por otro lado hago desarrollo nacional. Puedo construir un hospital, puedo construir una carretera, puedo construir una hidroeléctrica. No olvidemos que la novena política del Acuerdo Nacional establece la obligatoriedad de mantener operativa a nuestras Fuerzas Armadas y creemos que para tareas como complementarias, como desastres naturales, se requiere la logística del caso. Por lo tanto, en este momento, en el sector defensa, existe una directiva con resolución ministerial que no es suficiente. Pensamos dar la ley de creación del OCSER del sector defensa. Esto va a fortalecer la relación civil-militar en el país y va, pues, a concretarse el artículo 171 de la Constitución Política del Estado. Residentes peruanos en el exterior. En este momento existen más de 2 millones de compatriotas en todo el orden mundial. Pues bien, la función de un congresista es, primero, legislar, segundo, fiscalizar, tercero, representar. Nosotros nos vamos a comprometer, que quien habla se va a comprometer a representar los intereses de los peruanos residentes en el exterior, haciendo gestiones oficiosas en todas las embajadas extranjeras y en los consulados extranjeros del cuerpo diplomático acreditado del país, para velar por las condiciones de vida de nuestros compatriotas en el extranjero y hacer los casos individualizados. No es posible el maltrato que nuestros compatriotas reciben en el exterior. Por eso es que el congresista tiene que fajarse con la labor de representación y velar por los intereses de nuestros compatriotas en el exterior. Asimismo, vigilaremos como control político la labor que desarrollan los consulados peruanos en el exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Consideramos que estas dos medidas, tanto de relaciones civiles militares a través del contrato OFSET y a través de la función de representación para los peruanos en el exterior, es sumamente importante. No hay en este momento ningún congresista, ni en los años anteriores, ni en las legislaturas anteriores, que ha representado los intereses. Invoco a los peruanos en el exterior a apuntar por esta causa y el Partido Perú Patria Segura va a ser un servidor de todos ellos. Ha culminado su tiempo esta primera ronda. Martín Cone Fulci, de Perú Patria Segura, con el número 17. Es turno de escuchar a César Matías Peñalosa, del Partido Político Contigo, con el número 27. Tiene usted 3 minutos. Muchas gracias. En el caminar del día a día, en los mercados, pasajes, estaciones, paraderos, asentamientos humanos, el dialogar y escuchar a la población es un solo término que nos indican, y no sé si a mis colegas candidatos al Congreso les ha ocurrido lo mismo. Pero cuando llegamos a dialogar con ustedes, siempre expresan lo siguiente: otro ladrón, otro corrupto, otro sinvergüenza, otro mentiroso. Porque esa es la mochila pesada que tenemos que cargar los candidatos que ahora intentamos y buscamos estar en el Congreso de la República para representar a nuestra nación. Ese es el concepto que tiene el país de los malos políticos, de los corruptos, de los sinvergüenzas que están ahí en saco y corbata. El tema latente y patente es la corrupción en el país, que parte tal vez de un presidente de la República, del Congreso de la República. Y por eso es que existen detrás de muchos candidatos el autofinanciamiento para que cuando lleguen al Congreso de la República tengan que favorecerle con ciertos apetitos personales que en algún momento tal vez lo dialogaron. La corrupción está enquistada en todos los poderes del Estado. Lo vemos a diario a través de los medios de comunicación, los audios, los vídeos. Y todo aquello que signifique grado de corrupción está enquistado en el Perú. Y por lo tanto, ¿qué hacemos criticando? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no metemos preso a los corruptos? ¿Por qué no metemos preso a un presidente de la República, a un fiscal, a un oficial, a un alto mando? ¿Por qué se le tiene que dar tantos meses de complacencia mientras el ciudadano de a pie siente la indignación? Porque aquí se aplica la ley para el que tiene más poder político y económico, mientras que las personas que viven en los asentamientos humanos suben y bajan los cerros sin escalera, sin atención, sin una asistencia del Estado. El Estado tiene olvidada a la población, pero sin embargo, la corrupción sigue enquistada y va a seguir enquistada mientras este Parlamento no cambie. El Parlamento, el Congreso va a cambiar con gente y con rostros nuevos, con ideales nuevos, con una convicción y con una seguridad de lo que se tiene que hacer. Y termino esta parte del segundo bloque con lo siguiente.
tenemos que quitarle la pensión vitalicia que reciben los expresidentes de la República. No es justo, no es posible que a un ladrón, a un corrupto, a un sinvergüenza, que le ha hecho tanto daño al país, que ha hecho contratos con Odebrecht, que se ha llevado millones y millones de dólares y que se han tenido que ir a erradicar al extranjero, se le tenga que seguir pagando la pensión vitalicia, lo cual no me parece nada justo. Muchas gracias. Ha culminado su tiempo César Matías Peñalosa, el partido Contigo con el número 27. Es momento de escuchar a nuestro tercer participante, al candidato Juan Antonio Gálvez Asensio de Acción Popular con el número 19. Tiene 3 minutos para dar a conocer sus propuestas. En este bloque quiero tratar el tema de cuál debería ser el perfil del nuevo congresista. Los ciudadanos están defraudados de la clase política. El caso Lavajato, Odebrecht, que ha salpicado a la mayor parte de la clase política, nos ha llevado a niveles mínimos. No hay confianza en los políticos. No hay confianza en los jueces. El caso de los cuellos blancos nos indica que la justicia se compra, que la justicia la tiene quien tiene más dinero en el bolsillo, que para los humildes no hay justicia. Ante esta situación, creemos que la principal cualidad que debe tener un congresista, más que incluso tener maestrías o doctorados o grandes títulos, es ser honesto. Tener claro, definido el sentido de la ética y la moral. Y que la principal característica en su actuar diario sea la transparencia, porque la transparencia va a ser la única forma en demostrarle a los ciudadanos de que somos políticos diferentes, que si hay políticos honestos, que si hay políticos por los cuales apostar, que hay políticos que, a los que merecemos, nos den la confianza de demostrarle a los ciudadanos de que podemos hacer un Congreso diferente. Por ese motivo es que he decidido utilizar la tecnología blockchain en mi actuación como candidato al Congreso de la República. ¿En qué consiste esta tecnología? Esta tecnología sirve para almacenar información. Se almacena la información en base a datos encriptados y tiene 3 características principales. No es editable. Lo que se publica no se puede modificar. No se puede cambiar, es inmutable, lo que se publica no se puede borrar, no se puede eliminar y además es descentralizada porque cualquier persona puede acceder a la información que está ahí almacenada. He aplicado esa tecnología, ya me entregaron un certificado, tengo aquí presente el código QR que me han asignado. Con este código QR, cualquier ciudadano, cualquier elector, puede leerlo con su teléfono celular e inmediatamente se va a cargar a él mi vida y mi devenir. Su tiempo. Muchas gracias por su participación. Su tiempo ha culminado. Juan Antonio Gálvez Asensio por el Partido Acción Popular con el número 19. Es momento de escuchar a la última participante de esta segunda ronda, Claudia Eugenia Cornejo Mome, del Partido Morado con el número 10. La escuchamos. Gracias. Quisiera tocar un tema que es fundamental y sin duda hemos venido presentando desde el inicio de la campaña y es la educación. Como mujer joven les puedo decir que entiendo la preocupación que tenemos la mayoría de ciudadanos con respecto de la calidad de la educación en el Perú. Y el Partido Morado tiene un compromiso absoluto con poder hacer que todos los peruanos tengan acceso a educación de calidad. Y sin duda, esto pasa por seguir adelante con la reforma universitaria tan importante para nuestro país y fortalecer la SUNEDU. Pero no nos podemos quedar solamente en eso. Y es por eso que hemos llevado como propuesta dentro de la agenda parlamentaria también lo que es la fiscalización para los colegios. La educación básica es fundamental, es lo que finalmente le va a permitir a los jóvenes
poder tomar las riendas de su futuro, ya sea que cuando terminen quinto de secundaria quieran obtener un empleo o quieran acceder a un instituto o a una universidad. Y es en ese sentido que nosotros llevamos como propuesta el poder crear un espacio o una institución que pueda encargarse de la supervisión de lo que son los colegios. Esto es algo en lo cual nos sentimos absolutamente comprometidos y en lo cual vamos a trabajar desde el día uno en el Congreso de la República. Otro tema fundamental tiene que ver con la reforma política, que ha sido un clamor ciudadano y es algo con lo cual nosotros nos sentimos comprometidos. No solamente porque tenemos el horizonte de poder combatir definitivamente la corrupción, sino también porque pensamos que el Parlamento tiene que ser el espacio de representación ciudadana que dé el ejemplo. Y ahí tenemos propuestas concretas. Por ejemplo, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Los congresistas tienen que ser los primeros en dar el ejemplo a la ciudadanía, porque la función de representación, conjuntamente con la de fiscalización y la de legislación, son las tres funciones principales que tiene el Congreso de la República. Basta de blindajes. Esto es algo con lo cual nosotros nos estamos absolutamente comprometidos y en lo cual vamos a trabajar en el Congreso de la República cuando lleguemos. Y otro tema que para nosotros también es importante es el tema del cambio. Los jóvenes en el Perú y las mujeres queremos tener un futuro diferente. Queremos oportunidades, queremos igualdad. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir impulsando. Es un cambio en la sociedad, con lo cual todos los peruanos y las peruanas debemos comprometernos. Y el Partido Morado es un partido que busca eso. Respeta la igualdad, respeta al individuo, pero también cree fuertemente en la acción colectiva como motor de cambio en la sociedad peruana. Y esto es algo, señores, señoras, que nosotros vamos a impulsar en todos los espacios en los cuales participemos dentro del Parlamento. Bueno, escuchábamos entonces a Claudia Eugenia Cornejo Mome con el número 10 por el Partido Morado. Hemos finalizado esta segunda ronda. Vamos ahora a iniciar la tercera ronda. Tienen ustedes 30 segundos para poder dar un mensaje final, ideas, fuerzas. Hay que tener en cuenta que sonará un silbato, un sonido, cuando haya culminado su tiempo, sus 30 segundos. Vamos a iniciar esta tercera ronda entonces con Martín Cone Fulci del Partido Patria Segura con el número 17. Lo escuchamos. Como reflexión final, solamente tenemos un año y cuatro meses, dos legislaturas ordinarias. Planteamos tomar una medida política drástica para la coyuntura, pero importante: la aplicación de la pena de muerte. Pensamos que políticamente hay que iniciar el trámite, pero hay que decir a la población que dicho trámite va a demorar 6 años. Se tiene que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues vamos a impulsar políticamente del Congreso dicha acción porque pensamos que se debe aplicar en el país. Bueno, culminado su tiempo, vamos entonces ahora con el segundo participante de candidatos, César Matías Peñalosa, del Partido Político Contigo, número 27, tiene también 30 segundos. Muchas gracias. Agradecer a mi equipo de campaña de Lima Sur, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas y por ende al país entero. Asumo un compromiso responsable desde el Congreso de la República y por ende la confianza en este nuevo Parlamento y desearle el mejor de los éxitos a todos mis colegas que van a postular. Este 26, marcar la sede del Partido Político Contigo, escribir el número 27. Yo soy César Matías Peñalosa y no le temo a los corruptos. Ha culminado su tiempo, entonces escuchábamos a César Matías Peñalosa, el Partido Político Contigo con el número 27. Vamos ahora con nuestro tercer participante, Juan Antonio Gálvez Asencio, del Partido Acción Popular con el número 19. Lo escuchamos. Con tu celular puedes leer este código QR. A través de él podrás acceder a mi hoja de vida, a mi trayectoria profesional y política, a conocer mis propuestas. Te invito a que lo hagas. Y si crees que merezco representarte en el Congreso de la República, el 26 de enero marca la lámpara de Acción Popular y escribe el número 19 de Juan Gálvez Asencio. Muchas gracias. Vamos entonces finalmente con Claudia Eugenia Cornejo Mome del Partido Morado con el número 10. Tiene usted 30 segundos. He sido funcionaria pública durante más de 11 años y durante todo ese tiempo mi compromiso siempre ha sido de participar en programas que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. Sé cómo hacerlo, pero no lo puedo hacer sola. Para eso necesito de tu apoyo.
Así que si quieres ser parte del cambio, de una política distinta, de un Perú mejor, en estas elecciones marca la M del Partido Morado y escribe el número 10. Podemos hacer el cambio juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los participantes. Vemos a toda pantalla cada uno de los candidatos que nos han acompañado en esta edición. Martín Cone Fulci, de Perú Patria Segura, con el número 17. También César Matías Peñalosa, del Partido Político Contigo, con el número 27. También a Juan Antonio Gálvez Asencio, del Partido Acción Popular, con el número 19. Y finalmente, Claudia Eugenia Cornejo Mome, del Partido Morado, con el número 10. Gracias por compartir con nosotros sus principales propuestas de llegar al Congreso de la República. Nosotros finalizamos esta edición. Gracias a ustedes por su sintonía. Ya lo saben, Congreso 2020 es un programa que les va a permitir emitir un voto responsable y bien informado el próximo 26 de enero. Hasta la próxima. Gracias por su sintonía.